Te estoy transmitiendo ahora en vivo. Me aparece en mi cuenta de YouTube. ¿Sale? Bueno, y ahí te voy a mostrar. ¿Está bien? Sí, en la transmisión te voy a mostrar paso a paso. Pásame la información que va a ir ahí en el chat y ahí copiando y ahí pegando. Dale. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando a la transmisión. Así que me estoy viendo a mí mismo desde mi celular. Espero me disculpen. Bien. Hoy día por internet todo es copiar, pegar datos, así que cuando trabajamos por WhatsApp, todos estos textos se puede copiar, se puede almacenar en la memoria y trabajar. Así que en este caso nuestra clienta nos envía el nombre del banner de la personita que está de cumpleaños. Vamos a copiar su nombre, seleccionamos. Botón derecho del mouse, copiar, minimizamos nuestra ventana. Aquí yo ya tengo preparado previamente el esquema del banner. Vamos a presionar en el botón A de herramienta texto o F8 directamente con el teclado. Y vemos que nuestro cursor se transforma en una cruz y con una letra A. Significa que al presionar clic, ya podemos escribir o podemos pegar el texto que hemos copiado. Vamos a presionar clic. Vamos a aumentar el tamaño de fuente a 200 y vamos a presionar control V corta. Luego nos vamos siempre a la función inicial que es herramienta selección, la parte superior izquierda de nuestro menú vertical. Y vamos a subir a una parte del banner. Luego vamos a cambiar la tipografía. Vamos a buscar una más acorde al tema. Vamos a buscar una tipografía más. Podemos buscar esta tipografía. Vemos que la tipografía está totalmente en mayúscula. Para transformarlo vamos a seleccionar el texto, vamos a seleccionar y nos vamos a la herramienta texto, al menú texto, luego cambiar mayúsculas y minúsculas. Como pueden ver, siempre a la parte derecha de cada menú en todos los programas se encuentran los métodos de teclado para hacer el mismo procedimiento. En inglés se le llama shortcuts. Así que aquí nos marca Majus F3 presionando. Una vez seleccionado el texto, se nos va a cambiar. Se nos va a abrir una ventana y se nos pide qué tipo de cambio queremos hacerle al texto. En este caso yo quiero un cambio de tipo título. Podría elegir todo minúscula
o todo mayúscula o tipo inverso, así que elijo tipo título, ok, y vemos que se nos ha cambiado el texto. Continuamos. Siempre la primera función en CorelDRAW es aquí la selección. Es imprescindible siempre volver a esta función. Para ello siempre vamos a presionar junto las teclas Control más espacio. Siempre debemos trabajar con el teclado presionando estos botones para que para no realizar este trayecto con el mouse hasta este lugar. Yo de repente podría estar haciendo un cuadrado, pintando, rellenando, y de repente si quiero volver desde esta función de rectángulo a selección, siempre hay un largo camino que uno debe realizar con el mouse hasta seleccionar la primera función. Para ello siempre elegimos los atajos del teclado o método abreviado o shortcuts en inglés, control espacio. Al presionar control espacio, ustedes pueden visualizar que sin mover el mouse, yo ya estoy cambiando la función. Voy directamente de este lugar a este lugar, solamente presionando estos botones. Bien, así que vamos a eliminar estos. Vamos a seleccionar su nombre. Siempre aumentamos por las esquinas proporcionalmente. Le ponemos un color de relleno. Voy a elegir magenta, que para las personas es lo mismo que pink o rosado. Vamos a colocarle una silueta. Elegimos aquí un color secundario. Vamos a realizar un contraste. Podríamos elegir todo blanco. Y vamos a... En esta parte vamos a ponerle 0,5, casi un centímetro de silueta. Sería más o menos como una especie de contorno, pero en estos casos es mejor trabajar con silueta que con contorno. Así que vamos a reducir un poquito. Vemos que en este caso para la T no está realizando el contorno, así que la silueta, vamos a borrar la silueta y vamos a probar con contorno. Podemos realizarlo desde aquí o directamente pintar eligiendo cada color y presionando el botón derecho del mouse. Vamos a presionar con el botón derecho sobre azul. Vemos que nos ha pintado azul el contorno. Nos vamos aquí a la parte inferior, presionamos clic y aquí en anchura colocamos 24 puntos y configuramos aquí detrás del relleno y aplicar escala con objeto. Luego vamos a disminuir un poco su contorno, vamos a colocar 10, vamos a colocar 7, 7 puntos, ok. Podríamos mejorar un poco unos tonos pasteles.
En estos casos, estas fotos están dentro de un contenedor que sería un rectángulo, o puede ser un círculo, puede ser un hexágono, triángulo. Vamos a sacar esta foto, botón derecho, extraer. Yo podría colocar estas fotos. Vamos a eliminar. Esta fotito podría colocar en este círculo. Vamos a colocarlo un poco, una especie de elipse. Objeto, power clip, situar dentro. Y vamos a aumentar un poco el tamaño. Así que vamos a reemplazar esto. Vamos a colocar aquí. Así que esto vamos a eliminar. Esto vamos a hacer una especie de estrella. Lo dejamos así. Vamos a darle un poco de contorno redondeado por las esquinas. Para eso usamos la función herramienta forma o presionando F10. Recuerden que siempre la primera función de Corel es selección, luego tenemos herramienta forma, herramienta recortar, herramienta zoom, herramienta mover mano, que la función mano, de repente cuando acercamos mucho el zoom, nos vamos a la manito o presionando H. Podríamos movernos. Eso si es que no queremos todo el tiempo alejar o acercar el zoom. Así que yo en este caso voy a acercar el zoom y voy a presionar control espacio para seguir trabajando. Espero que me disculpen, siempre estoy interrumpiendo un poco el proceso porque estoy imprimiendo un trabajo de cartelería aquí en la empresa donde trabajo. Bien, como se lo expliqué, esto es un power clip, esto es una elipse, esto es un cuadrado con una modificación de esquinas redondeada. Esto también es un power clip. Así que vamos a darle la misma cantidad de recorte. Esto podremos usar esta función para no hacer manualmente. Si tenemos varios, vamos a seleccionar este y nos vamos aquí en la herramienta cuenta gotas de color y elegimos atributos. Vamos a marcarle contorno. Y vamos a sacar todas las propiedades si estuviera marcado. Solamente vamos a dejar contorno. Así que copiamos la función y pegamos. A ver. No ha copiado. Así que bueno, vamos a hacerlo manualmente. Bien. Vamos a seleccionar y como pueden ver aquí se transformó nuestro menú. También podríamos hacer aquí varios contornos o directamente aquí colocamos una medida. Colocamos 10 puntos de contorno y vamos a ir colocando colores referente a
a la tonalidad de mini, que puede ser un celeste claro, puede ser un amarillito. Y esta fotito lo ordenamos por aquí, colocamos de nuevo en un power clip. Esta fotito colocamos dentro de este contenedor. Luego vamos a darle un efecto de distorsión. Vamos a elegir su contorno 20, 24, un tono naranja, podríamos elegir un tono violeta o elegimos un tono pastel. Luego nos vamos en internet, vamos a abrir una pestaña nueva, nuestra clienta nos pide sacar el fondo a la imagen principal, así que vamos a editar también en Photoshop. En este caso usamos la varita mágica y le colocamos una tolerancia de 20%. Como pueden ver, solamente es un tonos grises y blancos, así que con 20% la inteligencia artificial del programa reconoce que solamente yo quiero eliminar o seleccionar todo este fondo. Luego nos vamos en selección, invertir o mayús control I. Y luego presionamos control J. Escondemos estas capas. Nos vamos en archivo, guardar como. Luego nos vamos a la carpeta donde queremos guardar, en este caso imágenes barra png, tipo de archivo que queremos guardar png y guardamos vela un añito mini. Guardamos, nos vamos en CorelDRAW, nos vamos en importar. Nos vamos en la carpeta, imágenes guardadas, PNG y colocamos velas o mini. Aquí tenemos este power clip. Retiramos. Nuestra clienta nos pide que solamente quiere el contorno de la fotito, así que vamos a hacerlo. Vamos a colocar esta fotito, el número 1, aquí en esta zona. Y vamos a trabajar con la herramienta mano alzada. Y vamos a estar haciendo un contorno lo más cercano posible a la fotito de la bebé. Y luego esta foto vamos a colocar dentro de un contenedor. Así que vamos a comenzar con mano alzada. Acercamos el zoom con la ruedita hacia enfrente.
Y comenzamos. Lo bueno de esta función es que la herramienta mano alzada podemos realizar un trayecto y luego alejar con el zoom y volver de nuevo. Seleccionamos los bordes. Todos estos trayectos se puede volver a mejorar. De repente aquí en esta zona podemos estar agarrando su cabellito. Nos vamos bordeando. Sería más o menos como realizar un calco de una imagen que antes lo hacíamos a mano. Ahora lo hacemos virtualmente con un software. Así que vamos a bordear completamente. Bien, aquí ya podemos mover a, bueno, tenemos líneas que no están unidas, así que vamos a solucionar. Aquí vemos que está unida, pero falta soldar. Vamos a seleccionar con la otra línea y aquí elegimos soldar. Volvemos a unir y aquí ya tenemos unido. Así que yo podría pintarlo. Si no está pintando es porque falta cerrar los nodos. Aquí unir dos nodos. Sí, ahora sí. Aquí hemos hecho un trayecto de líneas y hemos cerrado las líneas, las uniones. Sería más o menos así, hacer un trayecto y unir. En este caso, cuando hice el proceso, no estaban unidos, entonces al seleccionar no me puede rellenar porque no están cerradas. Así que lo que hice fue herramienta forma, unir lo más cercano a la punta de la otra y luego seleccioné completamente y soldé y luego volví a verificar las líneas y en ese momento ya realiza las uniones. Así que ahí ya están unidas y este contenedor yo ya lo puedo pintar o puedo colocar otro objeto internamente. Efecto Power Clip. Así que este procedimiento lo vamos a hacer a este. Vamos a seleccionar la imagen de la bebé, situar dentro y luego ingresamos adentro y organizamos. Así que más o menos así. Aquí ya tenemos. Vamos a aumentar. Falta un pequeño retoque. No se preocupen si ven que no está siendo tan perfecto. Recomiendo siempre a los diseñadores y diseñadoras que se están iniciando que tengan mucha paciencia consigo mismo. Aparentemente
Las técnicas son muy complejas, pero solamente requiere un poquito de práctica y atención. Y que les aseguro que van a lograr muy buenos resultados. Así que vamos a aumentar. Vamos a hacerlo más pequeñito. Bien. Aquí ya tenemos listo. Vamos a guardar este archivo. En mi caso voy a guardar en escritorio. Y vamos a seleccionar todos los objetos. Y vamos a seleccionar Power Clip y situar dentro del contorno. ¿Eso para qué? Puesto que cuando colocamos todos nuestros objetos dentro de un contorno es más fácil manejar y más fácil de manipular. Vamos a sacar el contorno negro. Vamos a bajar, vamos a cerrar el candado de proporciones, de medidas. Y de 100% vamos a bajar a 10%. Aquí, bueno. Esto sucede debido a que vamos a volver atrás. Vamos a entrar en Power Clip. Estos son contornos. Aquí posee contornos. Es lo mismo que realizar un cuadrado y colocarle un contorno grueso. Y a la hora de disminuir, aumenta. Para que eso no suceda, le debemos dar una propiedad de contorno. Cuidado que. Bien. Yo tengo un casi como este tamaño, que le cubra por lo menos esto. La medida, ¿cómo tengo que Es lo pasar? que dice. Y sería. Cinco. ¿Por cuánto? De uno, 5 de diámetro. ¿Cuánto querés? Y por dentro, ¿verdad? Sí, voy a querer todo cortado. Si se puede, para quitarlo más allá y. Sí. Cuatro mejor. No hace muy chico el papel. Depende de lo que dice. Se ve como un lugar de cuatro de viejo. Sí, ya que yo me acuerdo. El 7-3, ¿verdad?
ahorita tengo internet. Internet, daba los niños. ¿Cómo vino tu lado? Puedes probar con una matrícula y después de una tarjeta al comienzo de matrícula. ¿Cuánto tiene? Cuatro. Quiero cuatro.